Partiendo de lo que estamos viendo a través de las redes sociales, hay informaciones que van a explotar en los próximos días. Sí, a mí me han llegado hasta por error, me han llegado informaciones acá que no deberían haberme llegado, pero ahí están. Luego no se quejen, señores, luego no se quejen. Luego no se quejen, sí, de tanta gente que tú viste lo que te enseñaste, claro, de claro, manera privada. Claro. Y estamos siendo consecuentes con mucha gente que luego cuando aparezcan por allá en los reportajes y con su foto, no se quejen. Señores, miren, el dinero no lo es todo. El dinero no lo es todo. Preserven su nombre. Preserven el nombre suyo, el suyo, a su familia. Y que la gente no lo recuerde como un charlatán, como un sinvergüenza. Que lo recuerden como algo positivo. Y que cuando usted vaya a los lugares, la gente quiera saludarle. Y que no bajen la cabeza y lo miren, como dicen en el campo, por la rabiza del ojo. Respétese. Respétese. Aquí hay un regidor ahí que vimos... Ya van como 3 regidores cobrando en diferentes sitios. ¿Pero cómo? ¿Pero un regidor no puede? ¿Un regidor? ¿Siendo regidor? Sí, claro, claro. ¿Pero cómo es posible eso? Y cobrando en otro sitio. Yo creo que... Yo espero... Seguro fue un error, Yeyan. Tiene que hacer un esfuerzo y esta gestión... ¿Cómo que un error? Pues yo presenté aquí al de Tenares, que es regidor y también está cobrando 120 mil pesos en educación. Señores, miren, atención con educación. Pónganle atención a educación, anoten la fecha. Educación... ¿Qué pasa con educación? ¿Por qué no avanza? Porque en vez de invertir ese dinero en educación, lo están convirtiendo para nombrar botellas. Señores, es increíble la cantidad de botellas que hay en educación. ¿Cómo fue que dijo la hermanita de Pero no es allá, es en todo el país. ¡Qué cosa tan asquerosa! Ustedes verán cuando le hagan una investigación a esos ministerios y a sus dependencias, la cantidad de gente que hay nombrada cobrando cientos de millones de pesos. Cientos de millones de pesos ahí. Se lo estoy diciendo. Después no se quejen. Sí, porque es cierto lo que antes criticaban la botella y un grupo de gente que se llenó la boca. Estamos eliminando botellas. Vayan a buscar la cantidad, porque ahora lo que hicieron fue que duplicaron las cantidades. Qué pena. Y ahorita vienen a darnos ahí con una reforma fiscal y yo a pagar impuestos. Miren. Mi madre, que cuando vean con eso, vamos a revelar todos los nombres de todo el mundo. Se les va a acabar en este país. Este relajo de nosotros está haciendo gente rica, sin trabajar y sin merecerse eso. A los regidores que están cobrando, se lo vamos a sacar, ¿eh? Pero así como vamos a sacar a los regidores, es a todo el mundo, como dijo la monjita. A todo. Pero como una gente tiene la desfachatez, sobre todo figuras públicas o funcionarios, de no hacer una labor... Y adquirir un dinero que no lo ha trabajado. ¿Eso cómo se llama? Para mí eso es robar. Eso es robar, pues claro que es robar. ¿Cómo fue? O sea, yo pregunto, siempre he pensado esto y lo he dicho durante todo el tiempo, los largos años que tengo haciendo comunicación, que como una persona tiene el pudor o la desfachatez de usted cobrar un dinero, de sacarle un dinero al Estado, a cada uno de nosotros, a los niños, a los envejecientes, a las instituciones que se supone que esos recursos son para hacer una gestión, claro, mucho más eficiente. Usted sacarle ese dinero sin hacer nada. Lo que corresponde al funcionario y la propia ley lo establece, sobre todo cuando hablamos en lo municipal, establece claramente cuando tú eres elegible. Tú no puedes ser elegido porque tú tienes una condición laboral distinta. Un ejemplo. Añeñe. Pero aquí no se cumple. Y Elías Polanco, que es regidor, aquí no se cumple, pero y no es maestro. Fíjate, hay un organismo dentro del municipio que es Contraloría. Uh-huh. La Contraloría tiene un poder superior a las decisiones de pago o de gestión financiera del ayuntamiento, que puede vetar lo que se haya emitido como un pago. Sí. Porque es el control real y a través del cual el regidor hace la labor de fiscalización, uh-huh, pero debe tener... Oye, el fiscalizador, señores, un regidor es un fiscalizador. Correcto. Y cobra diferentes... Y la Contraloría es una institución de control. Entonces, la Contraloría es una institución de control que se define desde la Contraloría General de la República, que tiene que ver con las demás Contralorías,
sí. o es la jefatura, y es la que revisa el orden de las nóminas o pagos del Estado. Eso debe ser electrónico. Eso porque mire, escúchame, Francis. Sí. A mí no me dan con tigueraje porque de tecnología claro sabemos que nosotros. Mira, que el algoritmo cuando tú pones el algoritmo, cuando tú pones el número para tú nombrar a una gente en cualquier institución del Estado, y pública y privada, hay que poner la cédula sí o sí, porque eso va al registro nacional. Correcto. A través de, ¿cómo se llama esta cuestión que alberga los empleados? Eso mismo. Y obviamente, con un clip, usted se puede dar cuenta quién está o no nombrado. Y obviamente, eso, si aquí fiscalizaran, mira, fulano está ganando tanto. Bueno, ¿y qué trabaja? Él va a aparecer en tal sitio. Que mientras él no fue regidor, ganaba eso okay. en esa institución. Sí. Mientras él no fue regidor. Ahora, apenas tiene... Pero trabajaba. No. Tenía un salario de una institución, pero siempre se ve aquí en Macorís. No sé si aquí hay una... Aquí no hay oficinas de la Contraloría. De la Cámara de Cuentas. De la Cámara de Cuentas. No existe. Y si está a través de la Cámara de Cuentas con 75 mil pesos y ahora es regidor, obviamente que la Contraloría General de la República, al registrar el nuevo mandato, que es de 4 años, entonces debe encajarlo en que ese salario se pero va, yo te, yo, y pero va yo a suspender al ahora otro. Mismo, pero yo puedo entrar ahora mismo a la nómina de educación y mostrarte a un regidor que está cobrando. Pero bien, miren, vamos a tener tiempo, mucho tiempo para hablar de eso largo y tendido, para que ustedes vean las asquerosidades que se están cometiendo desde el poder. Bien, bueno. Vamos a pasar a otro tema importante, porque aquí siempre tenemos ideas, ¿verdad?, importantes para el pueblo. Miren. Le mandé una foto para que la gente vaya viendo. Coño, el gobierno debería pagar por esto. Pero a mí no me interesa porque yo no vivo de lo material. Miren eso. Ese es ya el registro electrónico de sangre. Miren cómo va. Excusen la inmodestia. Le vamos a dar clase a este país de cómo hacer la cosa bien hecha para que se acabe el relajo de que la gente tenga que andar corriendo a traer una pinta de sangre. Miren eso. Iniciamos con un plan piloto. Nosotros no somos el Estado. Y miren cómo vamos ya en el país. El registro electrónico de sangre. ¿Qué dice ahí? Miren, lo primero es, acérquenme el monitor, muchachos, miren, dice ahí la cantidad de personas que tenemos ya registradas. 27 personas en San Francisco, porque no queremos tantas, porque es un plan piloto, y no es necesario. 9 personas en San Juan de la Maguana, 6 personas en San Pedro de Macorís, 4 personas en Santo Domingo, 8 personas en Azua, una persona en Jamao del Norte, eso es Moca, lo vamos a corregir, una persona en Mao Valverde, 13 personas en Monte Plata y 16 personas en Puerto Plata. Ahí ya tenemos un plan piloto, ¿verdad?, que podemos tomar en cuenta. Vamos a cambiar la imagen, muchachos, por la próxima. Miren eso, ese es el tipo de sangre que hasta el momento tenemos identificada en ese registro, 82 personas más o menos van. Como ustedes pueden ver, ahí tenemos... A positiva, A negativa, más bien, 2 personas. O positiva, 27 personas. A positiva, 28 personas. Un segundito, hermano. O negativa, 6 personas. B positiva, 14 personas. AB positiva, 6 personas. Y la más difícil de todas, que es la A negativa y la AB negativa, 2 personas. ¿Lo ven? 2 personas ambas. Ahora bien, ¿dónde está esa sangre? Vamos a verlo, muchachos. Mírenla ahí, tipo de sangre que tenemos en Monte Plata. Cuando nosotros vayamos a hacer el simulacro, vamos a traer aquí a Rosemary Esteves, que es la que se encarga de la plataforma, para que ustedes vean cómo se segrega eso. Yo le digo, dame la sangre A positiva, ¿y dónde está? Y de una vez te lo segrega y te dice en qué lugar está de manera específica. Pero si yo le digo, yo quiero saber la sangre que hay en Monte Plata, te lo segrega y te lo da de manera inmediata porque es electrónico. Entonces, miren, en Monte Plata tenemos, déjame ver, ahí ustedes lo pueden ver, en Monte Plata tenemos 3 personas con sangre O positiva, una persona con sangre A negativa, ¿la ven ahí? De las 2 que hay en el registro, una está en Monte Plata, una con la sangre B positiva y así sucesivamente. Yo le pregunto, vamos a seguir cambiando para que la gente vea cómo lo tenemos. Miren, en Puerto Plata, el tipo de sangre. Pero, ¿qué resulta? Vamos a imaginarnos ahora mismo que dele para atrás, que en Puerto Plata necesitamos una pinta de sangre A positiva. ¿A quién llamamos, Blackie? A esa gente que se registró
y que tenemos un número telefónico. Ven qué sencillo. Pero no, imagínense que no sean 6, imagínense que sean 15,000 que tenemos. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? ¿Ustedes creen que con 15,000 personas que llamemos a través de un call center conseguimos 5 pintas de sangre en caso de emergencia? No, no conseguimos que 5, conseguimos 25, 50, 100, 300, son 15,000 personas. Entonces, a eso es que nosotros nos referimos. Llamamos a un amigo el otro día y decía de que el Hemocentro, entren para acá muchachos, que el Hemocentro Nacional, que es una idea de un proyecto de Margarita Cedeño y que funciona, que da la sangre gratis, de verdad, la da, pero usted tiene que llevar el donante. Y entonces, ¿estamos lo mismo? El Hemocentro te da la sangre, pero tú tienes primero que calificar y luego tienes que llevar el donante. Y entonces, ¿no estamos en nada? Eres tú que tienes que llegar allá al Hemocentro, a Santo Domingo. Mira, yo necesito 3 pintas de sangre, ahí están los 3 donantes. Tuviste que llevarlo. Así no funciona el sistema, porque una gente desbaratado, desesperado, en un momento de emergencia, ¿qué va a poder hacer? No puede hacer nada. Entonces, este proyecto, que ya nos reunimos con la directora provincial de salud, la doctora Zeneida Antigua, que son de la gente que escuchan, que no son mezquinos, que escuchan. Y se le va a poner en la mano este proyecto al ministro de Salud Pública a través de ella, que le agradezco, ¿verdad?, que la gentileza de escucharnos, de recibirnos en su despacho. Porque este proyecto, que no es nuestro, es un proyecto de la sociedad. Cójanlo, háganlo de ustedes. No estamos cobrando por eso, lo que queremos es que se aplique. ¿Para qué? Para que la gente deje de andar corriendo detrás de una o dos unidades de sangre en momento de una emergencia. Que sea el Estado. Ponga la imagen. Tenemos un problema en Azua. Póngame a Azua. ¿Quién ha ido a Azua? Poca gente ha ido a Azua. En Azua no hay nada que ver. Pero bien, tenemos a Azua, muchachos, para atrás. Miren ahí. Necesitamos una pinta de sangre A positiva. Tenemos 3 personas ahí. Llamamos a 3 personas que tenemos el número telefónico. En cuestión de minutos la tenemos. Pero imagínense ustedes que no sean 3, que sean 10,000 personas que tengamos registrada, está resuelto el problema. No sé si me doy a entender. Entonces, este tipo de proyectos son los que al fin y al cabo le dejarían un beneficio a la sociedad, porque nunca más una persona tiene que salir detrás a llamar gente. ¿Qué tipo de sangre tú tienes? No. Es que el Estado lo va a saber y es el Estado que va a llamar a la persona. Y obviamente, aquellos que den una donación en un momento de emergencia, el Estado tendrá la forma de cómo incentivarlo. ¿Cómo tú propones que se incentive? Qué sé yo, una tarjeta de bono gas durante un año. No sé, ya eso le corresponde al Estado, incentivar a la persona para que en caso de una emergencia pueda donar. Pero además, cuando hay una baja de la sangre en los bancos, miran, bajó la sangre A negativa en los bancos, entonces vamos a llamar a la gente que tiene esa sangre a ver si nos puede donar para tenerla acá. Para en caso de emergencia poder moverlas rápido. Entonces, bien, todo eso, señores, es lo que nosotros buscamos con este tipo de proyecto que creemos que funciona. De hecho, lo podemos demostrar y lo vamos a demostrar en los próximos días en este programa. Muchas gracias. Bien, gracias, Yerjan, por tu tema.